El gobernador Monsalvo y Confacesar ejecutarán proyecto de generación de empleo. Trabajadores del hospital salieron a las calles a protestar por falta de pago. Gerente de la entidad asegura que siguen haciendo los trámites para la consecución de los recursos. El congresista Eloy Quintero permanece en unidad de cuidados intermedios con buen pronóstico. Curva de contagios en Valledupar comienza a mostrar tendencia a la baja. Corpocesar confirmó que levantó medidas de extracción en Guagollito. 19 gestores y creadores culturales de Yeriguaná recibieron pensión vitalicia. Policía de Infancia y Adolescencia realizó jornada de prevención en el barrio Amaneceres del Valle. Cárcel para un hombre que supuestamente abusó de una menor de 14 años en el municipio de Becerril. Yorman Campuzano dijo en rueda de prensa que llega en buen momento a la Selección Colombia. Ganar en casa, tarea pendiente para Valledupar Fútbol Club, que tratará de resolver este jueves ante Atlético de Cali. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Gracias por su sintonía a través del Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. Vamos de inmediato con el contacto informativo. Lo tiene a esta hora Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Un saludo a usted y a todos nuestros televidentes. Desde casa seguimos informando. Comenzamos con las informaciones y tiene que ver con un hombre que fue enviado a la cárcel por supuestamente abusar de una menor de 14 años en el municipio de Becerril Cesar. El juzgado promiscuo municipal de Becerril Cesar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre judicializado por presuntamente ser responsable en los delitos de acto sexual en menor de 14 años. Los hechos investigados habrían ocurrido el 20 de enero pasado en el barrio Sordis de Becerril Cesar. De acuerdo con la denuncia, el imputado invitó a la víctima a su residencia con el pretexto de mostrarle el tipo de alimento que le daba a su perro. Una vez en el inmueble, aprovechó para realizar tocamientos a la menor. La hermana del infante, al percatarse de la situación, avisó a la madre de la niña y posteriormente a la comisaría de familia y de inmediato fueron activados los actos urgentes. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía materializaron la captura del implicado. La defensa de esta persona apeló la decisión del juez. Estos resultados responden a la estrategia de priorización de los casos relacionados con delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes para garantizar la protección de sus derechos. El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, entregó el informe sobre el comportamiento del coronavirus en nuestra capital. Tras el primer balance sobre las acciones para combatir el COVID-19, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, anunció que el comportamiento de la pandemia va en descenso, lo cual se ve reflejado en la ocupación del 44% de las unidades de cuidados intensivos en la capital del Cesar. Pero en estos momentos, hoy, ya tenemos controlado totalmente esta pandemia en el sistema, y yo les hablo del sistema de salud. El mandatario además afirmó que un 87,09% de los pacientes contagiados en Valledupar se recuperaron del virus, disminuyendo la tasa de letalidad a 2,77%. Eso quiere decir que se hicieron las cosas bien. Eso quiere decir que las medidas que se tomaron sirvieron. Cabe destacar que a diferencia de otras capitales de la región Caribe, el comportamiento del pico de la pandemia fue más prolongado, lo que aumentó la capacidad de respuesta en salud, pues nunca se superó el 75% de ocupación de camas UCI. Miren la curva de crecimiento que ha tenido el virus. Hoy tenemos una tendencia a la baja. En medio de las cifras que favorecen a Valledupar, las autoridades adelantan visitas a los establecimientos de comercio para iniciar la nueva normalidad autorizada desde la semana pasada. Es por eso que necesitamos tener el compromiso. El virus llegó a quedarse, pero es el momento de no bajar la guardia. El alcalde Mello Castro, al finalizar la rendición de cuentas del COVID-19, reiteró que no hay estrategia efectiva si no existe compromiso individual. Invitó a no bajar la guardia para superar los contagios y darle reapertura a corto plazo a los sectores de la economía que aún están restringidos como bares y discotecas. Hay información que se genera en el municipio de Chiriguaná. Tiempo para saludar a Andrea Rodríguez a esta hora aquí en RTA Noticias. Waldo, muy buenas noches y un saludo muy especial a nuestros televidentes que se conectan a esta hora para recibir la mejor información.
El alcalde de Chiricuará, Iván Camaño, entregó pensión vitalicia a 19 gestores culturales de ese municipio. La alcaldía de Chiriguaná, liderada por Carlos Iván Camaño, con el apoyo del Gobierno Nacional, bajo la asesoría de la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Gina Barreto, la gestora social Ana María Galeano y la asesora de Colpensiones, Ani Larios, efectuó un giro por el monto de 380.495.650 con el fin de otorgar una pensión en la modalidad bimensual a 19 gestores y creadores culturales de la tercera edad del municipio. Hoy se ve reflejado una realidad, un programa de Colpensiones, programa BES, beneficios económicos periódicos que se van a beneficiar la gran mayoría de nuestros gestores. El proceso de postulación y selección de estos beneficiarios se había venido desarrollando de la mano de la administración municipal, consolidándose una base de datos de los artistas, aportando así las herramientas al gobierno nacional para su elección. Yo me siento agradecido por este gesto que están haciendo por nosotros, que le damos las gracias al señor alcalde. Darle las gracias a Dios por este programa que ha venido beneficiando a la tercera edad. Los recursos destinados a este beneficio son los recaudados por el municipio correspondientes al 10% de la estampilla procultural. Es importante resaltar que estas pensiones se dieron a través de la modalidad de anualidad vitalicia y el cálculo se realizó con el 30% de un salario mínimo mensual legal vigente, ya que este es el porcentaje mínimo permitido por el decreto 2012 del año 2017. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López salieron hoy nuevamente a las calles a protestar para reclamar el pago de sus salarios. La gerente, por su parte, Jacqueline Enríquez, ha dicho que se están haciendo las gestiones para la consecución de los recursos. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López salieron este miércoles a protestar en las calles de Valledupar para seguir exigiendo el pago de sus salarios. Los trabajadores reclaman al centro asistencial el pago de la deuda, mientras los servicios de salud siguen afectados en el Rosario Pumarejo por las protestas. La gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, Jacqueline Enríquez, dijo que se siguen haciendo las gestiones para la consecución de los recursos, pero que no ha sido fácil ante las instancias correspondientes. Sí, tratando de manifestarle que pues yo estoy en la causa y luchando porque cada día ellos se acerquen más a recibir un salario digno y puntual, pero son situaciones que de verdad vienen con tiempo y que no es cualquier recurso, es un recurso bastante significativo y que no es fácil de solucionarlo con recursos propios de la institución. La funcionaria aseguró que existe interés de las directivas del hospital en ponerse al día con las deudas y por ello están gestionando la solución definitiva a esta problemática. De verdad debemos tener en cuenta de que, y se los he manifestado, que no soy ajena a la situación que viven y trato de gestionar lo humanamente posible para tratar de hacer el pago de esos recursos. El Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar es el centro asistencial del estado más grande en el departamento del Cesar y por ello recibe pacientes de todo el Cesar y algunos departamentos vecinos, pero su situación financiera es bastante complicada por la alta deuda que mantienen el mismo estado y algunas EPS del país. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, confirmó que levantó medidas de extracción en Huacochito. Una muy buena noticia para los paleros de esta región. De todos y para todos. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, se desplazaron al corregimiento de Huacochito, donde socializaron con la comunidad el estado en el que se encuentra el proceso de levantamiento de la medida preventiva que se impuso a la Asociación de Paleros, consistente en suspensión transitoria de extracción de material de arrastre en la margen izquierda del río Cesar. En ese sentido, la institución está actuando como autoridad y tomando las acciones pertinentes para salvaguardar el ambiente. Los hechos se fundamentan en denuncias realizadas meses atrás por algunos habitantes de Huacochito que informaron ante Corpo Cesar sobre la extracción de material de arrastre que según ellos estarían afectando al río Cesar, ante lo cual la corporación comisionó a un personal técnico para verificar los hechos. Algún miembro de la comunidad de Huacochito, donde nos informa
que se inicia, que se está realizando una extracción y que se está afectando el cauce del río. Ante esta medida, la Asociación de Pequeños Mineros de Huacochito argumentó a través de oficio ante Corpocesar que la extracción de material de arrastre es su único medio de subsistencia, que practican el oficio de manera manual utilizando palas y que pertenecen a un área de reserva especial Ares, declarada a través de la resolución 020 del 9 de febrero del 2018 de la Agencia Nacional de Minería. Pero tienen un plazo y ellos deben ceñirse a unas obligaciones mineroambientales y que las autoridades competentes deben hacer seguimiento para que hagan las cosas bien. En respuesta, Corpocesar hizo un llamado a quienes hacen parte de la asociación y se levantó la medida preventiva condicionada a recibir capacitaciones que va a realizar la corporación a los pequeños mineros, quienes además, mientras que obtienen la licencia ambiental, deberán explotar de una manera racional, armónica y respetando la normatividad ambiental que se va a socializar. La policía del Cesar le dio un golpe a los delincuentes dedicados a robar fincas en el departamento del Cesar. Unidades de inteligencia pertenecientes a la seccional de investigación criminal de la policía lograron la desarticulación de un grupo conocido como Los Finqueros, los cuales operaban en tres departamentos cercanos al Cesar. Mediante labores de investigación por parte del personal de la seccional de investigación criminal, se logra en las últimas horas un contundente resultado contra el hurto. En esta operación fueron capturados Juan Carlos Santos Incapié, Edinson Alberto Niños Rojas, Jonis Alberto Severini Borja, Ángel Darío Palencia Camargo, William Andrés Muñoz Villanueva y Eliseo Sanjuanero Camargo, quienes deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con concierto para delinquir. Las víctimas de estos hechos manifestaron que los anteriormente mencionados llegaban a las fincas y los intimidaban con arma de fuego. Esta banda tenía injerencias en los sectores rurales de los municipios de Aguachica, San Martín, San Alberto, La Gloria, Gamarra y Pelaya, departamentos de Norte de Santander, Santander y Sur de Bolívar. Amordazándolos, los amarraban y encerraban en una de las habitaciones, procediendo a hurtarse los elementos. Y asimismo tomaban foto de las cédulas de ciudadanía como parte de la intimidación. Esta acción policial dejó la incautación de 3 guadañas, 5 motosierras, 1 podadora de árbol, 2 fumigadoras, 5 celulares y 1 motocicleta. En audiencia de legalización de captura, le fue ordenada la medida de aseguramiento intramural. Habitantes de la invasión 25 de diciembre denunciaron que intentaron nuevamente invadir una de las canchas, la más pequeña que está allí, que ayer fue desalojada por las autoridades con la participación del grupo antidisturbios SMAT y otros organismos del Estado. Lo que están pidiendo los habitantes de esta invasión en el sur de Valledupar es que se controle nuevos invasores en esa parte de la ciudad para evitar que se llene la cancha de cambuches. Es lo que han pedido los habitantes de esta parte de la ciudad. Tiempo para una pausa comerciales y volveremos con otras noticias. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de Domi Diagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza.
Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Hola, yo soy Manuel Mancilla, entrenador personalizado del gimnasio Bodinfort y te invito a que te vincules al concurso Mujer Real de la diseñadora María Carolina Orozco. Envía dos fotos con tus datos personales al correo mujerreal2020@gmail.com. Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar, invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de optometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar. Solicita tu cita al call center 589-4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. El día de hoy estamos muy felices en darles la noticia de que prontamente daremos inicio al programa de alimentación complementaria de nuestros adultos mayores, donde más de 4.000 abuelos serán beneficiarios de este programa, no solamente en la zona urbana, sino en la zona rural y corregimental. Este programa será llevado a cabo con todas las medidas de bioseguridad, porque para nosotros su salud es lo más importante. Nuestra nueva colección es Mujer Real, que está basada en el versículo que Dios me regaló en Cantares 4:7. Estamos buscando mujeres entre 18 y 35 años, entre talla S y M, y una estatura de 1.65 en adelante. A las modelos profesionales, a las modelos naturales, a las personas que trabajan, a las mujeres que estudian, le queremos abrir la oportunidad a todas las mujeres. Mujer Real, porque yo quiero que las mujeres se sientan identificadas con mi diseño. Las interesadas, enviar dos fotos de cuerpo completo al correo mujerreal2020@gmail.com. Espero tu foto para que participes y seas una mujer real. Necesitamos un óptimo recaudo. En esas condiciones, en Dupar, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, hemos aperturado la sala de atención a usuarios. La sala de atención a usuario y las cuadrillas de acueducto y alcantarillado son las únicas que están disponibles para todos los servicios prestados por la empresa Endupar. Lo que queremos es facilitarle a todos los usuarios un canal de pago presencial y los canales de pago virtual por el canal PSE. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. Eloy Chichí Quintero sigue recluido en un centro asistencial de esta capital, en donde se recupera del coronavirus. El congresista del Cesar por Cambio Radical, Eloy Chichí Quintero Romero, permanece recluido en una unidad de cuidados intermedios del Instituto Cardiovascular del Cesar, según confirmó su hijo el concejal Luis Fernando Quintero. Quintero Romero ingresó el domingo 4 de octubre al centro asistencial tras dar positivo para coronavirus y sentirse algunas molestias. Según sus familiares, el congresista se encuentra estable, consciente y evolucionando positivamente. Esperamos que salga pronto de la cardiovascular, dijo una fuente a RTA Noticias. El gobernador Luis Alberto Monsalvo anunció la puesta en marcha del programa de empleo para unas 1.000 personas en el departamento.
El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y Confacesar ejecutarán un convenio que permitirá generar 1,000 empleos durante 2 meses a través de labores de pintura en edificaciones públicas. Bien, este es un plan de reactivación económica y lo que definimos como prioridad era un proyecto que fuese intensivo en mano de obra con poca inversión en capital de trabajo. El mandatario departamental aseguró que con los recursos destinados se comprará pintura y se empleará a 1,000 personas para pintar las fachadas de edificaciones públicas en el municipio. Donde están los colegios, donde está el ICA y bueno, cantidad de otras instituciones como el CRUE, las secretarías de salud o las secretarías de educación y tantas oficinas que tenemos del gobierno. De acuerdo a la información entregada por Monsalvo Génico, lo que se busca es mejorar la presentación de las edificaciones públicas a las que muy poco se les hace mantenimiento a las fachadas. Vamos a comprar pintura y vamos a tener a 1,000 personas durante 2 meses trabajando con nosotros en el mantenimiento de esta infraestructura, pero también vamos a hacer un mantenimiento a la señalización vial de la ciudad, que también es bien interesante y bien importante. La ejecución del proyecto y la contratación del personal se realizará a través de la oficina de empleo de Confacesar. El concejal Manolo Fernández habló hoy con RT Noticias sobre el inicio de las sesiones ordinarias en el Consejo de Valledupar. Esta fue su declaración. Bueno, Waldo, buenas tardes a ti y a todos los televidentes de este prestigioso noticiero. Waldo, sí, iniciamos el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Valledupar, en el cual estaremos analizando y debatiendo proyectos muy importantes para la ciudad. Proyectos que fueron citados por el alcalde para las sesiones extraordinarias del pasado mes de septiembre, pero que por lo importante de estos proyectos no alcanzó el tiempo para hacer ese estudio necesario. Entre estos tenemos la compra de unos predios para las comunidades indígenas, tenemos el proyecto de acuerdo por medio del cual se faculta al alcalde para liquidar la comercializadora Mercabastos. Tenemos el proyecto de acuerdo por medio del cual se faculta al alcalde para la creación de la estructura orgánica del municipio y la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental. Estos son algunos de los proyectos que se van a estudiar en este tercer y último periodo de sesiones ordinarias. Además de eso, contarte que seguiremos realizando el control político para el cual fuimos elegidos. Ya se aprobó en días pasados, acompañamos al concejal Wilber Hinojosa a una proposición en la cual se cita al secretario de Hacienda Municipal para que le rinda un informe a esta corporación de cómo ha sido el comportamiento por parte de la ciudadanía en cuanto a los recursos del municipio de Valledupar en esta vigencia. Entonces seguiremos haciendo el control político, seguiremos trabajando por esta ciudad y bueno, a estudiar estos proyectos que son muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Muchísimas gracias. Un ciudadano reportó a RTA Noticias la situación que se registra en vías del centro de Valledupar por el estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos. Amigo, este es el trancón que se arma todos los días aquí en la zona de los donde venden los celulares, vea. Eso es diario. Aquí no se puede pasar, aquí no hay autoridad, aquí no hay nada, mire, vea. Los carros los parquean como sean, la vía la cierran de las dos calzadas. Y eso es todos los días el mismo problema. A la hora que sea. Mire, vea cómo están parqueados. Carros, motos. Mire, vea. Un solo carril nada más. Es momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya volvemos con más información. Ve a tiempo, que el COVID no te detenga. Soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad. Su salud es la prioridad, no la descuide. Asista a sus exámenes y controles. Llame ya a la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar y aparte su cita. Teléfonos 570-3200, 571-3567, celular 310-641-1437. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida
y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive y que haya más oportunidades laborales. Para eso, el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confa Cesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpocesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpocesar eres tú, somos todos. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Confa Cesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Todas las delicias del guineo verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras. Llama ahora y prueba uno. Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex. Los originales. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Una tarea pendiente que tiene el Valledupar Fútbol Club durante este torneo de ascenso es ganar en casa. Ha ganado un solo partido de los cinco que ha disputado hasta el momento. Mañana tendrá un duro reto ante Atlético Fútbol Club a partir de las 3 de la tarde. Valledupar pasó la página y ahora se concentra en un nuevo capítulo. Después de haberle quitado el invicto de 24 fechas en su estadio al Cortuluá, los verdiblancos recibirán este jueves al Atlético de Cali. Sí, ya ajustamos los detalles que se alcanzaron a trabajar en esta semana corta. El grupo tranquilo, completo. En casa este año por el torneo, el BFC ha disputado 5 partidos, de los cuales empató 2, perdió 2 y ganó 1.
más allá de la posición en la que estemos, es en qué posición vamos a estar en la última fecha. Eso es lo que realmente interesa. Obviamente quisiéramos estar más arriba en la tabla. Los vallenatos son novenos en la tabla de posiciones con 15 puntos y deberán ganar para volver a los primeros 8 clasificados. Hacer las cosas bien y sacar los 3 puntos, que es lo importante. Hemos trabajado bien, gracias a Dios me siento en excelente condición y pues con las ganas de jugar. Al equipo verde y blanco le restan 5 fechas del campeonato. 2 son en casa, mientras que 3 encuentros serán en condición de visitante. Después de jugar ante Atlético, recibirá a Llaneros de local en la jornada 14. Posteriormente, deberá visitar en la fecha 12 a Barranquilla, en la 13 a Tigres y cerrará con Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en la jornada 15. En rueda de prensa llevada a cabo la mañana de este miércoles en la ciudad de Barranquilla, el cesarense Yorman Campuzano habló y dijo que se siente bien, que llega en buen momento al combinado tricolor. Se acerca el debut de la Selección Colombia en eliminatorias. El combinado patrio está con todos los convocados trabajando en Barranquilla para el compromiso del próximo viernes ante Venezuela. La mañana de este miércoles hubo rueda de prensa donde hablaron a los medios de comunicación de todo el país los jugadores John Córdoba, Jason Murillo, Gabriel Fuentes y el cesarense Yorman Campuzano. Vengo en un buen momento con la confianza del profe Russo. Para el nacido en Palestina, jurisdicción del municipio de Tamalameque, Cesar, este es su primer llamado al equipo nacional en eliminatorias. Nosotros tenemos que disfrutar este momento, esto es único, todo lo que estamos viviendo. Y bueno, yo creo que el grupo está muy bien, está muy concentrado para lo que vamos a hacer. Yorman fue convocado en 2018 y 2019 y debutó en un partido amistoso ante Venezuela el año pasado. Pero bueno, yo creo que tenemos la suficiente jerarquía para hacernos sentir nosotros como jugadores y lograr el objetivo que es ganar. Ante la ausencia de Mateus Uribe, Campuzano Puentes se convierte en una de las alternativas del profesor Carlos Queiroz para el mediocampo colombiano. Bien, y así llegamos al final de las informaciones por el día de hoy en RTA Noticias. Mañana volveremos con más información. A todos, muy buenas noches.